Eh, bueno, la verdad es que para nosotros sí lo es, ¿no? Eh, realmente, bueno, llevamos ya un par de jornadas ahí un poco también entre la espada y la pared y yo creo que eh, para nosotros es un un elemento más para ser capaces de concentrarnos en hacer bien lo que tenemos que hacer, en, en, en mejorar nuestro juego. Creo que tenemos una deuda pendiente con nosotros mismos por el, el partido que hicimos allí, ¿no? en Fuenlabrada. Yo creo que, que tenemos que ser capaces de jugar mejor, más constante, porque hicimos muy buenos cuartos, hicimos malos cuartos. Y yo creo que tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de hacerlo bien todo el partido y merecer tener opciones de pasar a la siguiente fase hasta la última jornada. ¿no? Mm. Eh, sobre todo Fuenlabrada, un equipo que también está haciendo. Eh picos y valles, ¿no? O sea, que hace partidos muy buenos y otros partidos eh, en los que ha caído con, eh, con unas de ventajas, de desventajas muy, muy amplias. También depende de su plantilla, de eh, jugadores muy experimentados, con muy jóvenes y, y la, competi la competición como a todos se les puede hacer a, a, a estar haciendo un poco larga. Bueno, es complicado jugar dos competiciones para todos los equipos, ¿no? Y es difícil ser const eh, constante y sólido en las dos. Y bueno, ellos es real que en Eurocabe están haciéndolo muy bien, eh, están compitiendo muy bien y bueno, en su campo a un nivel altísimo, fuera no tanto, pero también han competido bien. Entonces eh, vamos a tener que hacerlo bien para, para que ellos no puedan meter con la misma efectividad que están metiendo. En EuroCup es, es una barbaridad cómo están anotando, con, con la facilidad que lo están haciendo y cómo están jugando. Entonces bueno, tenemos que ser capaces nosotros de, de defender muy bien 40 minutos y bueno y de seguir en, yendo en la línea que estábamos yendo que estamos yendo en los últimos partidos y que hemos tenido rivales muy fuertes y con eso los resultados no han sido buenos en los últimos partidos pero eh, yo creo que estamos haciendo las cosas bien y los chicos están mejorando el equipo está mejorando y tenemos que seguir con fe en lo que estamos haciendo un partido de 40 minutos no hay que volverse loco ni pensar en la verás ni, ni otras cosas no no además en la verás depende de cómo se llegue al partido puede no valer para nada ¿no? así que no para nada hay que jugar bien pensar en hacer nuestras cosas y y eso al final nos lleva a tener 20 de ventaja bien y si nos lleva a tener 2, pues también bien bienvenido sea se espera la, la mejor entrada en Eurocup de, de la temporada a pesar de lo complicado no dos festivos en medio el miércoles hay que animar a la gente que venga claro no ahí necesitamos ese empujón y prueba bueno se ha demostrado otros partidos este año que cuando hemos tenido el apoyo de la gente pues hemos sido capaces de, de, de dar ese plus no y yo creo que los jugadores lo notan nosotros lo notamos desde el banquillo y esto es toda energía que suma y al final, bueno, bueno, en estos partidos que, que necesitas hasta el último aliento de, de todos, no pues yo creo que es importantísimo. Y bueno, a ver si aprovechamos el, los días festivos y la gente viene con muchas ganas.